Tenemos algo. Vale, parece humano. ¿Hola? Tranquilo. ¿Estás a salvo? Perdone, pero el proceso de exploración no podemos arriesgarnos. ¿Doctor Freeman? ¿Gordon Freeman? ¿Es usted? ¿Ya ha conseguido llegar hasta aquí? Él iba a quedar sorprendido, sobre todo aliviado. Soy la doctora Mossman, Judy Mossman. Había oído hablar de usted bastante antes del incidente de Black Mesa. Black Mesa. Le vi trabajar con él y el Dr. Kleiner cuando estaba en lo más alto. Ah, todo listo. Ya puede pasar. Le llevaré con Ellie ahora mismo. Nunca me perdonaría que le hiciera esperar. Sí que nos vendría bien más ayuda por aquí. Hemos progresado mucho, pero las cosas irían mejor si contáramos con más gente con su preparación. Estamos ultimando una tecnología de teletransporte local, algo que la Alianza aún no domina. Ellie cree que sus portales están en cadena, igual que nuestro modelo Calabi-Yau, pero no han calculado las ecuaciones de energía residual. Pueden pasar desde su universo, pero una vez que llegan aquí, dependen del transporte local. Si supiera lo que estamos maquinando. Oh, lo siento. Parezco una profesora repipi. Estoy muy contenta de que por fin tengamos la oportunidad de trabajar juntos. ¿Por dónde iba? Oh, sí, el Dr. Kleiner comprimió el repetidor Zen como nunca se imaginó en Black Mesa. Sabemos cómo utilizar Zen como eje inexpresado, o sea, una onda dimensional para movernos por el mundo fronterizo y volver al espacio local sin tener que atravesarlo. Ah, aquí está Ellie. Vale, muy bien. Sigue así. Ellie, mira quién estaba en la cámara. Gordon Freeman. Deja que te mire, hombre. Dios mío, no has cambiado nada. ¿Cómo lo haces? La última vez que te vi, te envié a buscar ayuda después de las secuencias de resonancias. No pensé que ibas a tardar tanto en volver. Bienvenido al laboratorio. No es Black Mesa, pero nos apañamos. Con la ayuda de Gordon, esto va a parecerse más a Black Mesa. Desde luego. Los licenciados de MIT escasean en estos tiempos. Habrá que dejar que te quites ese traje y te pongas la bata del laboratorio. Voy a terminar una cosa y a ver qué puedo sacar en claro. Doctor Freeman, ha sido un honor. Tengo ganas de que empecemos a trabajar juntos. Echa un vistazo por ahí. Casi hemos conseguido que el portal funcione, pero no te culparía si no quisieras ser el próximo en probarlo. Gordon, me dijeron que estabas aquí. No puedo creer que hayas llegado tan rápido a pie. Creo que he batido tu récord, cariño. Bueno, se merece. Creo que has demostrado saber valerte ahí fuera. No hay nada con lo que Gordon no pueda. A excepción, claro, está de ti. Papá, por favor. Mira esto, Gordon.
Alex, pensaba que estabas de guardia. Los Vorticounts me han relevado para ver a Gordon. Además, debería estar aquí trabajando en el portal. Estoy trabajando en los repuestos. Alguien calculó mal la capacidad del tiristor de la Alianza. ¡Ja! ¿Me culpas a mí? No, ¿qué va? Fue un error de cálculo, no un problema mecánico. Entonces, la próxima vez, déjame los cálculos a mí, además de la instalación. Alex, de verdad, a veces me da la impresión de que me malinterpretas a posta. Alex, ¿por qué no te llevas a Gordon para que practique con la pistola antigravedad? Claro. Venga, Gordon, vamos a divertirnos. El manipulador de campos de energía cero no es un juguete, Alex. Ah, salgamos de aquí. Te veo luego, Gordon.